Ser su paz, tú puedes ser las manos que lo arrebaten de la oscuridad. Hola, Lola. Hola. Buenas. Muy buenas. Esta semana en Empresas de Valladolid queremos hablar de la salud de nuestras mascotas y hemos venido al sitio adecuado. Pues yo creo que sí. A ver qué tal, a ver qué os parece. Yo voy a explicar un poquillo cómo funcionamos por aquí. Perfecto, pues comenzamos si te parece bien. De acuerdo. Despierta tu lado animal. Sentido de hermandad, tú puedes ser la defensa de su dignidad. Lola Ágil Carcedo, eres la directora del Arca de Noé. ¿Cómo comienza para ti la aventura de ser veterinaria, tu amor por las mascotas, hasta que finalmente creas este proyecto? Bueno, pues el proyecto en realidad no comienza en un momento así puntual. Yo siempre desde pequeña, pues como muchos niños, he sido amante de los animales. Me he criado pues eso, rodeada de perros, gatos, caballos, de todo, y en el pueblo pues siempre he tenido clarísimo que me gustaría dedicarme a algo relacionado con los animales. Ya no sabía muy bien, pero desde muy pequeña sabía que me gustaba eso. Y bueno, pues luego, pues cuando llega el momento de elegir pues un poco una carrera universitaria, pues ya lo tuve claro, que yo quería hacer veterinaria. Y bueno, son unos años en los que yo estudié en León, además que tiene mucha fama de ser una facultad un poco dura, sobre todo pues bueno, de cuando yo estudié, pues sí que fueron unos años duros de mucho estudio. Y como estás tan centrada casi en sacar las asignaturas y sacar año a año, pues estás como una burbuja y realmente cuando acabas, has hecho prácticas en clínicas y tal, pero estabas un poco desorientado y no tenía yo la idea de que yo iba a montar mi propia clínica veterinaria, lo veía todavía como todo muy lejos. Entonces, pues bueno, ya me surgió la oportunidad de irme a Madrid, a un hospital veterinario muy, muy reconocido, y allí ya empecé a ver un poco en qué consiste este trabajo y fue cuando ya me enamoré de la profesión. Y en concreto esta clínica, el Arca de Noé, ¿cómo surge? Bueno, pues yo cuando estaba ya en el hospital, ya enamorándome de la profesión y viendo muchos casos y aprendiendo mucho, pues ya me empezó a picar el gusanillo de ponerme por mi cuenta y empezar en Valladolid, que yo al final esta ciudad me tira mucho, tengo aquí a toda mi familia, la gran mayoría. Entonces yo sabía que quería hacer algo por mi cuenta en Valladolid y bueno, surgió la oportunidad y empezamos pues poquito a poco. ¿Fueron complicados esos primeros años el crear tu propio negocio? Porque al fin y al cabo eres una emprendedora aquí en Valladolid. Pues sí, la verdad es que ha sido muy complicado y muchas veces las cosas empiezan a ponerse más difíciles, hemos pasado una crisis muy dura, este es un negocio muy sacrificado y muchas veces pues, puede haber momentos de debilidad en los que te arrepientas incluso de haberte metido en este embolado, ¿no? Pero bueno, nosotros lo que quisimos desde un principio era dar muy buena calidad en medicina veterinaria y en un principio pues, teníamos pocos medios, entonces trabajamos mucho con refiriendo a Madrid y bueno, pues apoyándonos en otros compañeros. Luego poco a poco, cada etapa de la empresa ha tenido sus dificultades, porque poco a poco va creciendo, te vas complicando más y bueno, pues poco a poco somos más autónomos, claro. Y en 2012 cambiasteis el local y es desde entonces cuando estáis aquí, en esta clínica. En este local llevamos ya desde el 2012, que parece que fue ayer, pero ya han pasado unos añitos. Hicimos una reforma integral del local, ya pensando pues, en cómo haría yo una clínica si empezara de cero. Pues bueno, pues el local está muy adecuado a nuestra forma de trabajar, a nuestra forma de pensar cómo deben de ser tratados los animales en una clínica, pues que sea un ambiente pues, un poco alegre, que siempre se favorezca la higiene, sobre todo, es un sitio muy fácil de limpiar, que siempre estamos muy pendientes de la higiene, de los olores, de todas esas cosas. Entonces, al ser un sitio nuevo, lo hicimos a medida para nuestras funciones.
¿Quiénes forman el equipo veterinario del Arca de Noé, tu equipo de trabajo día a día? Pues estamos Ramón, que es mi compañero veterinario, se ocupa de las consultas, sobre todo del día a día, del trabajo más grueso, pues de las visitas de los planes de salud, de las vacunaciones. Luego tengo una auxiliar, que se llama Raquel, que es peluquera también, y hace pues mucho trabajo de gestión, llamadas, pedidos, nos está echando una mano siempre que podemos con analíticas, con cosas. Y luego estoy yo, que me dedico pues en parte a la consulta también ordinaria, sobre todo hago las cirugías, y bueno, también tengo que dedicar una parte de mi tiempo de trabajo a la gestión de la clínica. We're gonna run and play and seize the day. There ain't nothing like chasing your cares away with you. Ramón, eres veterinario y has entrado hace muy poquito aquí en el Arca de Noé, apenas 2 meses. ¿A ti de dónde te viene la pasión por los animales? Bueno, a mí desde siempre. Yo me he criado con muchos perros, gatos en casa y demás, y desde siempre quería ser o futbolista o veterinario. Y tuve suerte y al menos me pude dedicar a una de mis dos aficiones y bueno, es lo mejor que me han pasado. Oye, estos 2 meses aquí en el Arca de Noé, ¿qué tal? ¿Cómo te han tratado? Pues estupendamente, la verdad. Yo estoy encantado, tanto con mis compañeros como con Lola. Me han abierto con los brazos abiertos y bueno, estoy muy contento, ya te digo, de formar parte de este equipo. ¿Cuál es la filosofía de trabajo del Arca de Noé al tratar las mascotas de vuestros clientes? Pues la filosofía sobre todo es del bienestar animal. O sea, yo creo que las mascotas las tenemos para disfrutar de ellas y que ellas también disfruten el tiempo que tienen, que es menos que el nuestro, desgraciadamente, pues el tiempo que tienen que estén bien. Entonces nosotros lo que buscamos es bienestar animal, que los animales vivan todo lo máximo que puedan llegar a vivir y que ese tiempo de vida que lo vivan bien, libres de enfermedad o si hay complicaciones, en el mejor de los casos que pueda tener esa esperanza de vida, pues en el mejor de los casos llegamos a cumplirla. Y si no, pues si hay alguna enfermedad, tratarla siempre para evitar el sufrimiento. Centrándonos en las protagonistas del Arca de Noé, en las mascotas, dirigiéndonos a sus dueños, ¿cuántas revisiones serían recomendables al año para ellas? Pues por poner un número así un poco general, yo creo que 2 visitas al año sería lo mínimo. Sería lo mínimo, cada 6 meses más o menos que atendemos en los planes básicos, por ejemplo, son las visitas mínimas que ponemos 2, para ver 2 veces al año, porque a lo largo de 6 meses puede haber muchos cambios en la salud de una mascota. Ellos envejecen a un ritmo muchísimo más acelerado que nosotros, entonces verlas 1 vez al año ya se queda corto. Realmente yo creo que con 2 veces al año sería lo mínimo que podríamos mirar al animal. Al igual que para los humanos, también para las mascotas es importante tener un plan de salud. Aquí en el Arca de Noé tenéis el ArcaPlan. ¿En qué consiste? Bueno, pues el ArcaPlan es un plan exclusivo que diseñamos nosotros con un experto que vino ya hace unos años y es un plan de salud que lo que buscamos, lo que te comentaba antes, bienestar animal, llegar a conseguir la esperanza máxima de vida de cada mascota y lo que buscamos es que si hay alguna enfermedad, detectarla pronto, porque el mayor problema que tenemos nosotros con los animales cuando vienen ya a la clínica enfermos es que muchas veces ya es tarde. Un perro o un gato no te va a decir me duele el riñón desde hace unos cuantos meses o me duelen aquí o últimamente no giro bien el cuello. Y claro, cuando ya lo dicen, cuando ya lo expresan, es en forma de dolor, en forma de síntomas, que ya es cuando se alerta al propietario. Y muchas veces ya pues llegamos tarde o podemos hacer, el abanico de cosas que podemos hacer ya se reduce porque la enfermedad está avanzada. ¿Y cuáles son los efectos beneficiosos del ArcaPlan? Pues aumentar la esperanza de vida, que vivan más. Nosotros lo que queremos es que nuestras mascotas vivan más. Ya no es lo mismo hace unos años, hace 20, 30 años, la esperanza de vida de perros y gatos en España era, pues no te voy a decir la mitad, pero bueno, muy reducida comparándola con la de ahora. Entonces ya poco a poco, gracias en parte a la alimentación, que cada vez es mejor, y en parte, una buena parte, a los servicios veterinarios. Cada vez las mascotas viven más. Y es que estamos diagnosticando en visitas ordinarias que vienen al ArcaPlan y vienen porque les toca, les llamamos que a lo mejor les toca una analítica de orina y una ecografía. Estamos detectando en esa visita rutinaria infecciones de útero, cosas graves que necesitan cirugía. Entonces, bueno, pues el animal realmente no tenía ningún síntoma y lo vemos de casualidad, como si dijéramos. No de casualidad porque para eso están planeadas las visitas, pero bueno, que en otras circunstancias, sin un plan de salud, ese animal no vendría a la clínica hasta que ya estuviera muy enfermo. Entonces, bueno, realmente se logra aumentar la esperanza de vida. Además, es que es una cosa que en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos,
llevan muchos años ya trabajando con planes de salud y viene un poco de ahí esa tendencia, que está demostrado, tienen estudios que pueden alargar la vida de los animales hasta un 25%, o sea, que es muchísimo. Nos has mencionado cómo trabajan en otros países, centrándonos en Valladolid, ¿aquí los dueños están concienciados de cuidar anualmente a sus mascotas? Bueno, yo creo que ya llevo muchos años de trabajo, de concienciación, en la tele, colaborando con vosotros, y yo creo que ya lo que les explico no les suena de nuevo, la gente que viene aquí ya un poco nos conoce. Pero sí que es verdad que hace unos años sí que noté un poquito de diferencia de trabajar en Madrid a trabajar en Valladolid. Estaban pues un poquito más avanzados en la capital y aquí había muchas cosas que a la gente pues les sonaba un poco de nuevas. Pero yo creo que ya el cambio de la sociedad y cómo vemos a los animales, yo creo que está cambiando muchísimo en los últimos años y eso lo notamos a todos los niveles y en la clínica lo notamos también. Lola, ahora nos encontramos en el quirófano. ¿Con qué instalaciones contáis en el Arca de Noé? Pues poco a poco durante estos años nos hemos ido equipando y yo creo que ahora es una clínica muy completa. Tenemos radiografía digital, un ecógrafo también de muy alta calidad. Nosotros siempre buscamos un poquillo pues, la calidad y para poder dar lo mejor tienes que tener lo mejor. Entonces el quirófano también lo tenemos equipado con máquina inhalatoria de gases porque no es lo mismo funcionar, anestesiar de una manera que se hacía antiguamente que es intravenoso, hacerlo ya con inhalatoria. Pues igual que nosotros, con un tubito y una anestesia de gases que es súper segura y que además tenemos monitor para ir monitorizando toda esa anestesia para ver que no hay ningún problema. Entonces, pues bueno, eso junto con, no sé, Doppler para medir la presión sanguínea, oftalmoscopios, otoscopios, todas esas cosas que se utilizan más en el día a día, que también los vamos renovando para que cada vez sean mejores, según va avanzando la técnica nos vamos poniendo también nosotros ahí subiendo al carro, pues es lo que es el equipamiento de la clínica. Y también contáis con tienda propia, los clientes pueden venir y adquirir aquí productos dedicados especialmente a las mascotas. Sí, la tienda sobre todo es pues un servicio que damos para ese cliente que viene y que necesita algo en el momento y además si tiene un Arcaplan le sale con descuento, entonces bueno, es un complemento un poquillo al servicio que damos para sobre todo las dietas de prescripción, que hay muchos animalitos que tienen que tener una dieta, una alimentación especial, pues eso o lo encuentras en una clínica veterinaria o no lo encuentras en ningún lado, entonces ahí sí que yo creo que es bastante conveniente hacerse un plan para tener unos descuentillos en la tienda. Nos has comentado todas las tecnologías que tenéis aquí, también ahora existen los microchips obligatorios para perros, pero también los tenéis para gatos, ¿vosotros recomendáis ponerlos? Sí, nosotros desde hace unos años ya nos pusimos como reto intentar identificar a los gatos de manera rutinaria y siempre proponemos con diferentes campañas puntuales a lo largo del año, con descuentos en el momento de esterilización, implantar el microchip, porque es una manera de evitar el abandono y en gatos, aunque no salgan a la calle, yo creo que más bien pronto que tarde acabará siendo obligatorio también una identificación con chip. Es uno de los beneficios que tenéis como veterinarios de las nuevas tecnologías, ¿verdad? Esto de microchips, todas las tecnologías que llegan, os han favorecido el trabajo de veterinarios. Claro, hace unos años, pues imagínate, no sabíamos, casi los veterinarios no tenían ni para hacer una radiografía, era una cosa insólita, y ahora hacer una radiografía a un perrito que venga malo o una analítica, nosotros tenemos un laboratorio completo en el que hacemos una analítica, en el mismo momento tenemos los resultados, que la gente todavía se sorprende, ¿eh? Pero lo tienes ya, lo dices ya, sí, sí, ahora sabemos exactamente cómo está tu perro. Entonces, pues claro, eso es una herramienta que ganamos calidad y ganamos en tiempo. Además ofrecéis un servicio de urgencias 24 horas, ¿cómo funciona? Pues es un servicio de urgencias en el que nosotros tenemos un teléfono, estamos localizados los 24 horas del día, los 365 días del año y nada, pues simplemente es un servicio que se da para el momento de o por la noche o en fin de semana, muchas veces la gente se espera, el perro va peor y el domingo ya ve que no queda otra. Pues en ese momento se llama y se atiende de urgencia. No hace falta esperar, tenemos el servicio de urgencias. Los animales, igual que los humanos, vienen estresados un poco al veterinario. ¿Vosotros cómo trabajáis ese estrés para que sea el menor posible? Pues mira, una cosa yo creo que es muy fácil y muy efectiva para reducir el estrés es que los animales no tengan que esperar en la sala de espera. Entonces nosotros siempre nos planteamos unas citas, intentamos citar con un poco de sentido para que no haya esperas y que según entre por la puerta, pum, pase directamente ese perro o ese gato pase a la consulta. Y luego tenemos las dos consultas diferenciadas, la de perros de la de gatos, porque ya sabemos que los gatos se estresan más aún al salir de su territorio y no queremos que haya olores pues, de perros, de otros animales que no les gusten. Entonces, bueno, con esas dos cosas superamos mucho el estrés y luego con educación al propietario, pues sobre todo a los gatos a la hora de meter el transportín, pues hay feromonas, por ejemplo, que nos ayudan mucho, hay unos truquillos que les pueden ayudar.
Hablando de las instalaciones, también tenéis un servicio de hospitalización del que se pueden beneficiar los clientes si tienen que operar a su mascota. Claro, nosotros generalmente las cirugías que hacemos de manera rutinaria, que son las esterilizaciones, no necesitan hospitalización porque los perros y las perras se van y las ratas se van ya, vamos, despiertísimas. Pero aún así hay gente que no le gusta pues ese primer día, a lo mejor esas primeras 24 horas más de incertidumbre, no le gusta y prefiere que se quede con nosotros, pues nosotros le dejamos en la hospitalización tranquilito para que pase esas horas y así el dueño no se tenga que preocupar. Y luego hay veces en las que no nos queda más remedio que el perro o el gato se quede hospitalizado, pues, porque tiene que llevar unos fluidos, una medicación intravenosa, entonces claro, en ese sentido ahí ya no dejamos elección, ahí ya se tiene que quedar hospitalizado. Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal. Formas parte de este sueño y yo contigo llegaría hasta el final. Te juro que nada puede ir mejor, solo si es contigo. Y también aparte de esa labor veterinaria es muy importante el asesoramiento que deis a los dueños porque al final son ellos los que cuidan a sus mascotas en casa. Claro, a ver, es que al final la mascota es responsabilidad de cada dueño. Entonces, pues lo que nosotros intentamos desde la primera vez que vienen aquí en la clínica, que nos presentamos, es explicar lo que significa tener pues, un perro, un gato, un conejo. Hay mucha gente que ya pues, es experta y ya lo sabe, o sabemos que son clientes que han venido pues, varias veces a lo largo de estos años con diferentes animales, pero hay mucha gente que se encuentra de repente con un perro, con un gato y son totalmente nuevos, pues como una madre o un padre primerizo, ¿no? Que les tienes que explicar un poquito todos, necesitan un poco de ayuda. Pues con esto igual, y desde la primera visita pues explicamos un poquillo lo que significa. Incluso antes de la primera visita hay gente que nos viene a preguntar sobre qué mascota sería la mejor, la más adecuada para él, entonces pues sí que nos gusta un poco preguntar qué estilo de vida lleva, qué nivel económico tiene, porque no es lo mismo tener un San Bernardo que tener un Chihuahua, ¿no? A la hora de alimentar pues es muy diferente. Y bueno, pues ya podemos ir asesorando incluso antes de adoptar. Hay mucha gente que nos viene preguntando también pues por protectoras, dónde pueden conseguir camadas. Nosotros intentamos colaborar también para que las camadas que haya, que salgan y se coloquen, pero que se coloquen bien, en buenas manos. El Arca de Noé trabaja con casas colaboradoras. ¿Cuál es vuestra función en este aspecto? Bueno, pues la adopción yo creo que es una cosa muy interesante, además hace pocos años casi como que estaba relegada a un segundo lugar y cada vez la adopción de los animalitos pues está como más en boga. Lo que pasa es que tenemos pues un superávit de perros en perreras, de gatos y tampoco se puede adoptar a todos los perros huérfanos. Pero bueno, sí que es verdad que podemos contribuir un poquito con, en vez de pues comprando una mascota, adoptándola. Y bueno, pues simplemente la concienciación contra el abandono es fundamental, porque hay mucha gente que adopta y abandona. O sea, lo primero es stop el abandono, o sea, parar los abandonos, y para eso concienciación social, también la identificación con microchip ha ayudado mucho, pero sobre todo concienciación, esterilización para que no haya camadas descontroladas. Eso es lo básico, primero que no haya abandonos. Luego la adopción también está muy bien, pero no podemos adoptar a todos los que hay. Lo que podemos es dejar de abandonar animales. Y en Valladolid, ¿adoptamos antes de comprar? ¿Cómo está la situación en nuestra ciudad? Pues sí que es verdad que cada vez yo creo que la gente adopta más, incluso colabora con diferentes asociaciones para alimentar a gatos callejeros. Ya sabéis que ahora hay carnés de alimentador que, bueno, que lo que hacen es las colonias callejeras, pues tenerlas un poco controladas, alimentadas correctamente, desparasitadas. Y nosotros hemos colaborado también mucho con programas de ECES, de captura, esterilización y suelta de gatos callejeros. Con eso lo que hacemos es que una colonia, en vez de multiplicarse todos los años y cada vez que haya más gatos desatendidos, pues con la esterilización lo que hacemos es controlar esa colonia, que los gatos que sean son los que están, tenerlos esterilizados, y además también la esterilización, ya que les metemos, les sedamos y tal, les echamos un vistacillo, vemos a ver si tienen alguna infección, que bueno, pues ya sabemos que las infecciones en gatos de colonias pues son muy frecuentes y aprovechamos para desparasitarles, bueno, pues hacemos unas cosillas con ellos. Para esos dueños que se han adoptado, que ya tienen a sus mascotas, ¿qué servicios en general ofrece el Arca de Noé? Pues bueno, yo creo que todo lo que puedas necesitar con un perro, con un gato, estamos orientados a poder dároslo. O sea, desde consulta veterinaria hasta atención en vacunas, en comportamiento, también tenemos una educadora canina que viene puntualmente a, pues sobre todo también con esos cachorros al principio que no sabe muy bien la gente qué hacer con ellos, pues es una gran ayuda. El comportamiento muchas veces lo dejamos ahí un poco olvidado, pero luego hay problemas de comportamiento con los perros. Entonces, pues bueno, desde eso, ya te digo, las consultas,
todo lo que puedas necesitar, pues si no lo tenemos lo podemos encargar, y sobre todo una peluquería también de calidad para pues asear a los perritos, a los gatos muchas veces, y sobre todo es eso, que las cuestiones básicas del día a día los clientes de la clínica saben que nos las pueden preguntar sin ningún problema, que tenemos la ficha de cada uno, sabemos un poquito por dónde va cada animal, cada mascota, y sabemos los problemas que puedan llegar a surgir, o sea que yo creo que es una atención integral. ¿Y cuáles son las enfermedades más habituales que tratáis en perros y gatos que por el motivo que sea aquí en Valladolid se dan más? Pues bueno, ahora quizá, mira, que estamos empezando la primavera, es muy común los problemas de dermatitis. Dermatitis tanto en perros como en gatos son muy comunes y puede ser origen múltiple, ¿no? Hay veces que la gente nos llama asustada porque a su perro le ha salido una pústula y ¿qué le dan? Pues es que hay que mirarlo porque una pústula puede ser de origen bacteriano, puede ser inmunomediado, o sea, puede ser muchas cosas. Entonces, las dermatitis pueden parecer a simple vista un problema fácil de resolver porque, bueno, está en la piel, pero luego hay algunos casos complicados y que sí que necesitan atención ya un poco más continua a lo largo del tiempo, porque muchas veces significa que hay una enfermedad crónica de una alergia, una atopia y que necesita un control prolongado. Entonces sí que las dermatitis, a nada raro que le salga al perro o al gato, lo importante es traerlo rápido porque si no se pueden complicar. Si alguien nos está viendo y quiere pedir cita para el Arca de Noé, ¿qué vías tiene? Pues lo de siempre, toda la vida, por teléfono, ya nos pueden encontrar fácilmente por internet, la gente ya busca y nos ve ahí directamente el teléfono y llama, y luego bueno, pues a través de nuestra web también os podéis poner en contacto, a través de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, y a través del correo electrónico también, no hay ningún problema. O sea, yo creo que estamos fácilmente visibles en las redes y no tiene la gente problema en encontrarnos. Hablando de esas nuevas tecnologías y redes sociales, el Arca de Noé cuenta con un blog actualizado. ¿Qué tipo de información pueden encontrar vuestros clientes en él? Bueno, pues es una manera, lo de escribir el blog, llevamos ya muchos años, y es una manera también de obligarte tú a centrarte en un tema y a explicarlo de una manera que lo puedan entender pues la gente que no es científica ni que ha estudiado una carrera de ciencias. O sea, nosotros muchas veces estamos estudiando y estamos en continua formación y sin querer nos vamos a una manera o a un lenguaje de explicar las cosas que se escapa a la gente. Entonces la manera de llegar a todo el mundo es entrenar un poquito, y con ese blog lo que hacemos es tratar de temas del día a día pero con un lenguaje muy sencillo que puede entender todo el mundo, y así también entrenamos nosotros para a la hora de explicar esas enfermedades en consulta, que no se convierta todo en un jeroglífico, ¿no? O sea, que a nosotros también nos viene bien, es un método de ensayo. ¿Vosotros como veterinarios seguís en continua formación? Sí, nosotros desde, bueno, la carrera es una carrera muy difícil, como ya te he explicado, hemos estudiado mucho y parece que cuando acabas de estudiar que te queda ahí como el mono de seguir, ¿no? Siempre nos gusta mucho, yo bueno, pues tengo aparte de la carrera, luego tengo un posgrado en la Autónoma de Barcelona, tengo otro máster en cirugía, como que no puedes dejar de estudiar, y a mí es una cosa que particularmente me gusta. Y pienso que tengo poco tiempo, me gustaría estudiar aún más. Entonces, la formación continua es fundamental. Nosotros, además, lo que hacemos es asistir a congresos, somos parte de la Asociación de Veterinaria Española, y pues muchos sábados por la tarde, que a lo mejor mis amigas están haciendo planes de sábado por la tarde o tomándose un café, pues yo me cojo un AVE, me voy a Madrid y me voy a una charla científica de 4 horas, voy y vuelvo, y es que además lo peor de todo es que lo hago con gusto, que me encanta ir a esas cosas. ¿Cuáles son los nuevos retos y objetivos que os planteáis ahora en el Arca de Noé para los próximos años? Pues yo creo que el reto del Arca de Noé es seguir mejorando como hasta ahora, día a día, y no tampoco un reto a largo plazo nos planteamos. Yo creo que tenemos tantos retos de día a día, con los casos que vienen cada día, que pensar ya más allá como que se hace muy largo. Estamos yendo pues casi semana a semana intentando a cada caso en particular, intentándole ofrecer lo mejor. Y a largo plazo, pues no tengo un reto, una meta, seguir así como estamos y seguir evolucionando según va evolucionando también la sociedad y los medios de los que disponemos. ¿Por qué aconsejarías a un futuro cliente decidirse finalmente por el Arca de Noé para tratar a su mascota? Pues yo creo que somos una clínica amable, sobre todo, que no es transparente lo que hacemos, no tenemos ninguna intención oculta, o que hay muchas veces que a los veterinarios se les pone un poco, sobre todo antiguamente, ¿no? Como de bueno, lo llevo y me hacen algo al perro y me lo devuelven y no sé qué le han hecho.
yo creo que cada vez también comunicamos mejor los veterinarios, explicamos mejor lo que le pasa al perro y las pautas que hay que seguir, y yo creo que es una de nuestros grandes fuertes, que todo lo que está pasando y toda nuestra manera de trabajar siempre la explicamos muy bien y seguimos el ritmo que nos pone el propietario. Nosotros no vamos a imponer nada, siempre orientamos y ya el propietario tiene la última decisión, pero siempre intentando, pues lo que te digo, buscar el bienestar animal y sobre todo pues que los animales vivan más tiempo. Me molesto que hagas travesuras y cojines rotos, pero hoy te daría todos mis zapatos, te dejaría desordenar mi cuarto, te pasearía por el parque sin fin. ¿Para ti qué supone trabajar en el día a día con los animales, con las mascotas? Pues para mí no hay nada mejor, porque para mí los animales es lo mejor o de lo mejor que me ha pasado en mi vida. Son nobles, son sinceros, y poder salvar las vidas de estos pequeños compañeros de vida es lo mejor. No me cansaría de lanzarte mil pelotas, de jugar contigo por horas y horas, de ver tu sonrisa y sentir ese amor. Para ti, Lola, ¿qué supone trabajar día a día con las mascotas, con tu gran pasión desde que eras pequeña, que ha supuesto crear tu propio negocio en base a los animales? Pues a mí ya, como llevo tantos años, me parece lo normal. O sea, venir a trabajar a un sitio en el que estás cómoda y haciendo lo que te gusta y tratando con animales, me parece lo normal. Entonces es que si a mí algún día me tocara, no sé, por lo que fuera, estar una semana en un despacho, yo creo que entraría en depresión, porque esto me parece lo normal. Pero sí que es verdad que cuando pienso, pues soy muy afortunada de poder trabajar en una cosa que me gusta, que es muy exigente además, que demanda mucho de cada uno y que supone pues un reto día a día, y ya te digo que día a día estamos intentando mejorar, y entonces bueno, pues a mí me parece lo normal porque es a lo que me dedico desde hace ya muchos años. La satisfacción de cuando has ayudado a un perrito o a un gatito, sobre todo en casos ya pues muy extremos, ¿no? que ves que has salvado la vida en un momento concreto, pues salvar una vida de un animal es pues muy gratificante. Despierta tu lado animal, despierta sentido de hermandad, tú puedes ser la defensa de su dignidad. Pues chicos, Lola, Ramón, ha sido un placer de verdad todo lo que nos habéis contado, hemos aprendido un montón sobre la salud de nuestras mascotas, así que encantada de haber estado aquí con vosotros. Pues encantada igualmente de haberos recibido, y bueno, que estamos abiertos, ya nos conocéis un poquito más, estamos abiertos a dudas, preguntas, a que vengáis aquí a conocernos en directo, a cualquier cosilla. Pues mucha suerte con el Arca de Noé y nos vemos pronto. Gracias. Despierta tu lado animal, despierta sentido de hermandad, ser la defensa de su dignidad.